Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con un juego que salió hace un tiempo, pero que a mí me está divirtiendo mucho, y es Naughty Kitties, una especie de gatos guerreros que tienen que luchar contra todos los enemigos que les atacan, y vamos en una especie de nave voladora. Como veis, ahora tenemos la peor, vamos. Tenemos la peor. Y se puede aumentar, mejorar la vida. O además podemos comprar otras que son mucho mejores. Tenemos más capacidad para poner gatos. O sea, eso es interesante. Como veis, al subir de nivel se desbloquean más y más naves. Y también hay lo típico de estos tipos de juegos: objetos, potenciadores, ayudas, como queráis decirlo. Se pagan con bonos del juego. Y para mí, lo que me gusta más del juego es todos los personajes. Son gatos guerreros, cada uno tiene sus habilidades, sus ataques especiales. Y para desbloquear esos gatos, pues tenemos que gastar los peces azules, que son, por así decirlo, las monedas de pago, pero que se desbloquean al subir de nivel. Así que tenéis que jugar. Podemos coger, gastar dos y escoger normal, que nos pueden dar objetos, o si tenemos suerte algún gato, o avanzado, que nos dan 100% seguro un nuevo gato. Así que vamos a descubrir un nuevo gato guerrero, vamos para allá. Atención. A ver, qué gato nos toca. Venga, vamos. Está a punto de salir, ¿eh? Atención. El gato Yeti. A ver qué habilidad especial tiene. Lo vamos a ver ahora. A ver, este es el gato Yeti. Puede lanzar bolas de hielo que congelan a los enemigos. Es grande y alto. Siempre está calmado. Es el único que puede controlar a Oyoyo. Pues bien, otra de las cosas que cabe destacar es que, ¿veis la cara que hay al lado del gato? Como más contento esté, pues más tiempo está en la batalla el gato, menos se cansa, así que conviene alimentarlo. Se gastan 200 monedas. Ahí tenemos la cara verde, ahora durará más en combate. Además, podemos mejorarlo con las monedas. Perfecto, lo mejoramos. Y vamos a mejorar a los otros. También este es básico, el gato que nos cura la nave, así que vamos a mejorarlo, venga. Curación más, lo mejoramos, perfecto, ahora ya son con monedas de pago, así que lo dejamos, no lo mejoramos más por el momento. Vamos a lo que importa, a por el juego, a por el gameplay. Podemos escoger gatos, así que cambiaremos y le pondremos, tenemos otro que lanza como una especie de misiles. Quiero probar este nuevo, así que vamos para allá, gastamos una vida para empezar a jugar. Pues venga, ponemos estos tres gatos. Como veis, la barra verde es lo que os decía, es el cansancio de los gatos. Si están verdes están perfectos, si están, van bajando y se quedan rojo en todo negro, caen de la nave. Otra cosa que os quería enseñar, si ponemos los tres del mismo tipo, se entran en una especie de trance y venga, vamos ahí a fondo, en modo loco. Atacan a fundísimo, venga, le ponemos otro y aceleran, o sea, se recarga el cansancio, no paran, pero tened cuidado porque la barra de la vida de la nave va bajando, o sea, siempre tenemos que tener algún gato que repare. Así, vamos a fondo, venga, ahora tenemos un gato de cada tipo y atención porque vamos ganando monedas a medida que vamos, pues eso, avanzando kilómetros. Y también ganamos monedas si tiramos los gatos que nos sobran, o sea, cuidado. Además hay jefazos, que con los jefazos me reservo esto, este el botón que hay abajo a la derecha, que como veis tira ahí pedazo cañón de la nave, así lo petamos más rápidamente. Venga, cuidado, que este que repara está a punto de perderse. Pondremos ataque a fondo si podemos. Venga, pondremos tres de este tipo, a ver qué hace. Están en trance. Lo va helando, también le va bajando la vida. Venga. Pero no nos interesa, necesitamos gatos reparadores.
Venga, venga, gatos reparadores, vamos. Tiramos el cañón, cuidado, porque están saliendo naves. Están saliendo naves. Venga, 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 venga. Vamos a poner el gato este de la metralleta, que también es muy efectivo. Lo tengo bastante mejorado, así que ahora no será de ayuda. Es... provoca mucho daño. Venga, perfecto. La última nave cae. Este ya está recuperado. La nave, perfecto. Vamos avanzando metros. Vamos avanzando kilómetros, vamos. Pondremos estado trance. Venga, 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 venga. Como veis, súper efectivos. Qué máquinas de matar. Venga, 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 venga. Ahora por el momento puede que parezca fácil, pero ya veréis. Vamos avanzando metros. Y bueno, se complica la cosa. Cada vez los jefazos son más y más difíciles. O sea, no todo es de color de rosa. Como veis, los gráficos son lo de menos, pero es un juego que provoca... ¡Oh, cuidado! ¡Uf! Que casi perdemos el trance. Pues lo que decía, es un juego que provoca mucha diversión. Eso es lo bueno del juego, que te enganchen. Venga, 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 que esas naves son muy peligrosas. Venga, venga, suerte que estamos en trance. ¡Vamos! Perfecto, nos vamos forrando, nos vamos forrando. Venga, ahora cambiaremos de estrategia. Cuidado, vamos a reparar la nave. Venga, el gato que hiela. Perfecto, bien, ya estamos recuperados. Lanzaremos la bomba. El cañonazo, perfecto, perfecto. Uy, uy, cambio de enemigos, cambio de enemigos. Ahora se complica la cosa. Estos son... se vuelven locos, no los podemos dar. Parece que estén borrachos. Atención, porque se acerca un nuevo jefazo. Atención, porque este ya es más poderoso. Venga, 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 venga. Vamos a reparar. Cuidado, que se cae el gato. Se caerá el gato. Como veis, ahora si se le vacía la vida, caen de cansancio, pobrecillos. Venga, venga, venga. Más, 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 más. Ponemos este reparador. Venga, venga, venga. Necesitamos más. Cañonazo. Venga, cañonazo, cañonazo. Venga, muy bien. Perfecto, vamos. Tantos reparadores. Aguantad, aguantad. Venga, aguanta tú también. Que nos salga el de la metralleta. Quiero 3 de metralletas. Entonces ya seré más que feliz. Ven, una metralleta. Cambiaremos. Venga, venga, la metralleta. Otra metralleta. Perfecto. Otra metralleta. Venga, fondísimo. Ataque a fondo. El de la metralleta, como veis, uf, lo peta. Lo peta todo. Venga, venga, venga. Es súper efectivo, súper efectivo. Venga, cuidado, a reparar. Bien, bien, bien. 400 kilómetros, madre mía. Que debo recordar que, uf, el récord que tengo de kilómetros aún 700 o más. A ver si lo podemos superar. Vamos cambiando de enemigos, cada vez se hacen más y más difíciles. Venga, que necesitamos el gato de la metralleta. Vamos, vamos, vamos. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. ¡Buf! Jefazo. ¡Ah! Ese es el jefazo que... ¿qué más me cuesta? O sea, aquí puede que la palmemos. Venga, turbo, turbo. ¡Venga, vamos! Bien, le vaciamos la vida. Vamos a poner... ¡uy! Necesitamos cargar. Necesitamos cargar la vida. Vamos. Uy, la vamos a palmar, la vamos a palmar. Estamos a punto de palmar. Adiós. Adiós. Ese ya digo yo que es un jefazo difícil de eliminar. Pero bueno, aquí nos dicen la misión. Si la completamos nos dan experiencia. Pero bueno, ahí ganamos las monedas, la experiencia. Y bueno, juegazo tremendamente adictivo. Espero que hayáis tenido una pequeña idea de cómo es el juego. Espero que os sea de ayuda. Juego, cabe recalcar, es gratis, o sea, probadlo, no cuesta nada. Si os ha gustado, probadlo, porque a mí me divierte en esos ratos muertos que tienes, te divierte muy rápidamente. Así que nada, si te gustan los gatos y este tipo de juego de acción, espero que le deis like al vídeo y os suscribáis al canal si queréis ver juegos para móvil y tal. Así que hasta el próximo vídeo, nos vemos, adiós.